La verdad que son los días que a nosotros nos gusta estar porque vemos que se hacen realidad las palabras y los compromisos asumidos. No hace tanto tiempo estuvimos con el gobernador, con Daniel, con Matías, bueno, con todos ustedes. Y verdaderamente era un desafío que tenía este gobierno, con el cual compartimos la mirada de todo lo que tiene que ver con el sector productivo, agrícola, agropecuario, tambero. Y durante mucho tiempo nos llevábamos promesas o trabajos o mapas o dibujos y no lo podíamos plasmar en la realidad. Y desde mi lugar, todos los años votábamos presupuestos con la expectativa y con el compromiso de que esos recursos que se producen aquí y se generan vuelvan a nuestro interior y no volvían. Hoy la satisfacción es esa, ver que a las personas que acompañamos, los equipos de trabajo con los cuales compartimos cada día la mirada y el esfuerzo, se hacen realidad y están donde deben estar, en cada una de nuestras comunidades. Por supuesto que, como decía el Flaco, hay muchísimas demandas. Porque también hubo tiempos en que no se lograba esto que estamos hablando, de que los recursos vuelvan. Hoy tenemos esa satisfacción, ver los recursos donde tienen que estar, en nuestra tierra, trabajando en ese sentido. Así que mi reconocimiento a todos los que lo han hecho posible. Daniel, por conducir desde el Ministerio de Producción una política pública que tiene que ver con llevar los recursos para que nuestros productores tengan la posibilidad del arraigo, de conectarse, de la tranquilidad de poder salir, pero fundamentalmente al gobernador de la provincia, que fue quien desde el primer día asumió ese compromiso y lo está llevando a cabo en todo nuestro departamento. Muchas veces por ahí quisiéramos que sean 500 metros más, un kilómetro más, pero la verdad que hoy tenemos más de 10 localidades donde se está trabajando sobre las 37 de nuestro departamento, donde ya es una realidad. Y también estamos convencidos que en el tiempo que resta de gestión vamos a continuar en muchísimas otras comunidades, porque ese es el compromiso que ha asumido el gobierno de la provincia y que nosotros compartimos. Así que felicitaciones a todos, fundamentalmente a los productores, porque creo que hay que hacer un esfuerzo de entendimiento muchas veces desde los lugares que ocupa Daniel, Matías, el propio gobernador. La voluntad política de llevar y articular acciones están, pero necesitamos de todos, necesitamos de cada uno de los estamentos y fundamentalmente también de ustedes para coordinar y llevarlo a la práctica. Así que felicitaciones, Emi, por tu esfuerzo, tu trabajo, a todo el equipo de gobierno y fundamentalmente a los vecinos y vecinas. Y un párrafo especial para los docentes, para los alumnos que todos los días ponen el esfuerzo para estar aquí, como decía Aurora, y educarnos para tener una Argentina mucho mejor, como dice el Flaco también. Muchas gracias a todos. Una gran alegría. Bueno, mi Flaco, todos, Rubén, todo lo que manifestaron. De hecho, siempre quedan cosas para seguir trabajando, para seguir hacer creciendo toda esta reca minera, que sinceramente Matías está haciendo un trabajo formidable. Yo no sé si tiene una importancia, para nosotros tiene una importancia grande. Hoy es una subsecretaría que depende directamente del ministerio, de mí puntualmente, lo que le da muchísima más agilidad a todo el estudio de las trazas y a todo ¿por qué? Digo esto porque en verdad lo que se hace acá, de alguna manera se está realizando en, ya te diría, en gran parte de los departamentos de la provincia, y además conseguimos que nos dupliquen el presupuesto. O sea, estamos con 2.000 millones de pesos para este año. Es realmente un esfuerzo muy grande que se está haciendo y que va a posibilitar, te diría, casi 800 kilómetros más de caminos en lo que hace el 2022. Y seguramente cuando finalicemos del análisis de cada una de las trazas presentadas, que de hecho son muchas y en todos los departamentos. 17, ministro. 17, tal cual. 22 escuelas vinculadas al programa. Exacto, sí. Y llegamos a 64 escuelas con más de 1.000 alumnos. Más de 1.057. 1.057 alumnos. Eso es importantísimo. Después, haceme acordar, hay un temita para la comuna y para las escuelas y para los chicos. No, una cosa más.
Seguramente finalizados estos 2.000 millones, vamos a ir por otro más, por otro tramo más, porque está en el compromiso y queremos que Santa Fe sea la mejor provincia en cuanto a infraestructura rural. No cabe duda de que hoy lo que demanda el mundo en materia de alimentos, en cada una de estas cosas, lo que vemos acá, la alfalfa, la soja, el tambo, la ganadería, es lo que necesitamos transformar, darle valor. Y los que producen y hacen posible todo esto son ustedes, son los productores. Está claro, esto no es sanata, es la realidad, es lo que es esta provincia, es lo que la hizo grande y es la que vamos a acompañar y a defender. No hay duda de eso, o sea, los reclamos que planteamos hacia la nación, hacia muchas veces decisiones que nos duelen, lo vamos a seguir haciendo. No nos vamos a correr un milímetro de esta política. Vamos a seguir defendiendo uno y cada uno de los sectores productivos de la provincia de Santa Fe.